Muy buenas tardes. Usted se encuentra con el espacio que Perlavisión dedica a la información meteorológica especializada en solo 12 minutos. Estamos en un mes donde se hace cada vez más presente el fuerte sol y con ello el estrés por el calor. Además, las lluvias aún no son abundantes. De ahí que verse en el refranero meteorológico, en abril cada gota vale por mil. Mantenga la sintonía, aquí pondremos el tiempo a su favor. Durante la semana precedente, las lluvias se mantuvieron con un comportamiento típico para la época. Los días con mayor presencia de precipitaciones fueron el viernes y el domingo, y estos registros se asociaron en ambos casos al calentamiento vespertino y factores locales propicios para su desarrollo. En el caso del domingo, ayudó además a la presencia de altos valores de humedad en las capas más elevadas de la troposfera. Aún así, los acumulados fueron poco significativos, destacándose el registrado en Barajagua con 62 milímetros de lluvia. Las temperaturas, por su parte, se han mantenido muy elevadas en las tardes, lo que genera estrés por calor tanto en animales como en plantas. Los valores máximos oscilaron entre 32 y 35 grados Celsius, mientras que los mínimos estuvieron entre 21 y 24 grados Celsius. Vale destacar que estas temperaturas tienden a sentirse más fuertes si nos encontramos expuestos al sol o si hay elevada humedad, y genera una sensación en el momento de mayor calentamiento que puede llegar a los 39 y 40 grados Celsius. Por ello, le recomendamos contar siempre con agua para mantenerse hidratado y evitar episodios de fatiga. Los vientos hacen gala del momento del año, y es que, como conocemos, es muy común que en abril estos predominen de componente sur. Estas condiciones favorecieron la utilización de molinos para el bombeo de agua en la mitad sur de la provincia, no así en los municipios de Rodas, Lajas y Cruces, donde los vientos han permanecido variables y débiles. Ya está junto a nosotros el licenciado Álvaro Pérez Senra, especialista del Centro Meteorológico Provincial y de nuestro espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un placer saludarte a ti y, por supuesto, al público cienfueguero. Sabemos que abril es un mes poco lluvioso, pero que puede darnos alguna que otra sorpresa, ¿verdad? Así mismo es. Abril es un mes bastante seco, a pesar de que estamos en la etapa de primavera. Pero si ocurriese algún evento lluvioso, pudiéramos tener un fenómeno bastante peligroso. ¿Y cómo están los cultivos de la época? Con respecto a los cultivos, es importante destacar que se mantiene muy escasa la humedad en las capas más superiores del suelo. Por tanto, debemos seguir aplicando el riego y, por supuesto, la vigilancia ante las plagas y enfermedades. Vamos entonces a conocer más detalles en la sección Escenario. En el arroz, a pesar de que se han sembrado pocas áreas por la escasez de recursos, se mantiene muy buen crecimiento en la mayoría de estas. Sin embargo, el manto freático ha comenzado a descender, lo que incide negativamente en el desarrollo del riego. El agua es un elemento esencial para garantizar altos rendimientos en el cultivo del arroz. El uso de la lámina del preciado líquido para el buen desarrollo de este cultivo cumple varias funciones, ya que garantiza el suministro de agua a las plantas de forma permanente, controla la incidencia de las malezas, ejerce una influencia termorreguladora, sobre todo en el invierno, y contribuye a solubilizar los elementos nutrientes que absorbe la planta. En el frijol, la mayoría de las áreas ya se encuentra en la etapa de cosecha, apreciándose rendimientos muy por debajo de lo esperado, lo que se achaca a la presencia del trip de las flores y el salta hojas, que han provocado daños durante la etapa fenológica del cultivo. El maíz, por su parte, prosigue con buen crecimiento, aunque la palomilla o gusano cogollero están dañando algunas áreas. El gusano cogollero es una especie altamente polífaga, pues se alimenta de un gran número de plantas y se desarrolla sin ningún problema en el rango comprendido entre 20 y 30 grados Celsius, aunque puede soportar temperaturas comprendidas entre 15 y 35 grados, según la fase de desarrollo en consideración. Momento que dedicamos a saludar a algunos de nuestros fieles seguidores. En esta ocasión, el afecto es para Yosvani Moreno, quien nos saluda desde Matanzas a través de las redes sociales. Yulis Day Fuentes es fiel televidente en el municipio de Cumanayagua. Y también saludamos a Emilio Rabí, quien nos sigue desde nuestra linda ciudad del mar. A todos, muchísimas gracias por la complicidad.
Para mantener la interacción una vez concluido nuestro espacio televisivo, les recordamos que tenemos habilitada una página en Facebook y un canal en YouTube, en ambas plataformas con el mismo nombre del programa. El correo electrónico para recepcionar sus sugerencias es taf.perlavision@icrt.cu. Y mediante las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial, usted podrá acceder a mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y, claro está, meteorología. El comportamiento de las temperaturas extremas propició que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno predominaran entre peligro y alerta, fundamentalmente en el horario de mayor calentamiento, situación que se mantuvo durante casi toda la semana. Por su parte, en el horario nocturno se mantuvieron las condiciones aceptables y sin estrés. En cuanto a los pastos y forrajes, continúan gravemente deteriorados a causa de la sequía agrícola existente, dificultándose la disponibilidad de alimentos para los animales. Resulta válido resaltar que, aunque se utilizan otras fuentes alimentarias como la caña de azúcar y el quingrás, estas alternativas aún no son suficientes para mantener la estabilidad de las producciones pecuarias en el territorio. Para los días venideros, persistirán las elevadas temperaturas en las tardes, incidiendo en la alta probabilidad de estrés por calor en los animales. Por ello, se recomienda mantener el ganado a la sombra en el horario de mayor calentamiento, así como brindarles la suficiente agua que les permita estar hidratados. Regresamos con nuestro especialista. Álvaro, se mantiene en este mes el peligro de incendios, una situación generada por la escasez de lluvias y también por las altas temperaturas. Tienes muchísima razón en lo que dices. Estamos en el periodo más crítico en cuanto a la ocurrencia y proliferación de incendios forestales y por eso hay que mantener las medidas de prevención de los siniestros, así como, por supuesto, las posturas que se van a plantar en los próximos meses. Vamos entonces a conocer un poco más sobre el cultivo, pero también la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior, favoreciendo el desarrollo de especies con raíces profundas, como por ejemplo la zanahoria, la remolacha y el rábano. El próximo 9 de abril llegará la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia comienza a ascender y por ello resulta apropiado el riego de las plantas de flor por debajo, la pulverización de la hoja verde y por supuesto la eliminación de insectos y malas hierbas. Si decides sembrar durante esta fase, el desarrollo será más rápido. En concreto, el follaje crecerá mucho más que las raíces, por eso sería buena idea favorecer el desarrollo de estas. También es más común que las plantas sean menos resistentes a las enfermedades o plagas. En cuanto a las especies predominantes a sembrar, les aconsejamos escoger aquellas que crecen y fructifican sobre la tierra. A los hombres de mar decirles que mañana y pasado serán días con condiciones meteorológicas desfavorables para salir a navegar por la presencia de nublados con chubascos y quizás también tormentas eléctricas en la zona costera. El resto del plazo tendremos vientos de componente nordeste en las mañanas y del sur en las tardes, provocando poco oleaje en el litoral y siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desfavorable casi toda la semana, pues estaremos en el transcurso de la fase creciente, donde la captura de los peces es deficiente. Ya hacia el final del periodo comenzarán a mejorar al acercarse la luna llena. Los cambios en la presión atmosférica desencadenan, debido a los ascensos o depresiones más o menos rápidas, la presencia o ausencia de vientos y la posibilidad de la aparición de tormentas o precipitaciones. Una bajada lenta y sostenida suele anunciar que habrá viento durante unos días, tanto más intenso y prolongado, mientras que un ascenso lento y prolongado pronostica buen tiempo durante los dos o tres días siguientes. Por su parte, un descenso rápido augura viento de forma inmediata y debe tenerse especialmente en cuenta si nos encontramos pescando en una embarcación, mientras que una subida rápida de la presión atmosférica suele predecir una mejora del tiempo de corta duración. La mayoría de las especies suele desarrollar su actividad reproductora en los meses templados y cálidos, provocando, en la mayoría de los casos, un aumento en la necesidad de alimentarse, ya sea previamente al desove o posterior a este.
Igualmente son factores influyentes las mareas, el oleaje, el viento y la luna. De forma general, le aconsejamos que busquen para pescar zonas de mar tranquila, con poco viento, y si es posible realizar esta actividad durante las últimas horas de la pleamar o las primeras de la bajamar. Así estaremos contribuyendo a un momento donde la captura puede comportarse muy beneficiosa y obtener excelentes rendimientos. Y antes de despedir el programa, conozcamos el pronóstico extendido para nuestra provincia. Pero antes, les adelanto que para el fin de semana se espera un ligero cambio de tiempo. Álvaro tiene los detalles. Asimismo es, Leo. Muy ligero el cambio en el tiempo para este fin de semana. Tendremos mañana, viernes y sábado la presencia de una vaguada frontal, que es esto, una especie de frente frío, pero que detrás no trae frío alguno. Como pueden ver, mañana, viernes y el sábado será abundante la nubosidad, y es probable que tengamos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo mañana en la tarde. Las temperaturas, como pueden ver, descenderán ligeramente para el sábado, también para el domingo, pero ya a partir del lunes volverán a ascender, teniendo calor en las tardes y muy baja probabilidad para que llueva durante el resto del plazo del pronóstico. Muchas gracias, Álvaro, por las informaciones que nos has ofrecido en esta emisión y a ustedes por la sintonía. Nuestro equipo de trabajo ahora sí se despide y les espera la próxima semana, jueves 12:30 del mediodía, para juntos poner el tiempo a su favor.